Bueno, Carla, qué bueno que nos pudimos encontrar. Me encanta venir al mercado. Contame un poquito. Claro, te cuento. El mercado en el que nos ubicamos hoy en día está de aquí desde 1880. Ajá. Es un mercado realmente antiguo, como puedes ver, venden de todo, desde artesanías hasta ingredientes, comida, que es un poco lo que vamos a hacer hoy. Y esto, antes de ser el mercado, eran ¿En caballerizas, serio? ¿sí? Entonces estuvo expuesto al aire libre, bajo la lluvia, bajo el sol durante un montón de años, hasta que en 1880 se decide trasladar acá. Entonces estamos caminando en uno de los mercados más viejos de San José y espero que comamos bastante. Sebastián, entonces te quiero mostrar la Soda Tala, que es el lugar donde estamos. Es uno de los negocios más antiguos del mercado central, pertenece a Doña Olga, que todavía es de la misma familia que inició el proyecto, y vamos a probar un talapinto. ¿Qué es eso? Contame, a Te ver. va a encantar porque es una hoja de plátano, le ponen además una tortilla hecha acá, Ajá. le ponen una torta de huevo, arroz con frijoles, gallo pinto, y después salchichón, queso y otra tortilla encima. Uy, qué bomba. Yo quiero Es uno de esos, apenas. pero ya, Ese es pidamos, el por desayuno. favor, Eso es lo que pidámoslo. vamos a pedir, lo vamos a pedir ya mismo. Carla, cortame de qué se trata Chepecletas. Chepecletas es un proyecto que nace con la idea de presentarle la ciudad a la gente, no solo los extranjeros, también los nacionales, Ajá. porque San José tiene mucho que ofrecer, desde la comida hasta las galerías, la historia, la cultura, y a nosotros nos encanta sacar a la gente a pasear. Entonces, a veces lo hacemos en bicicletas, también tenemos tours a pie. Entonces, la idea siempre es que la gente se lleve un poquito de historia y de cultura Qué de San José. interesante, me encanta, porque aparte me imagino que no solo el extranjero, pero el tico de por sí debe haber mucho que no debe saber de todo lo que está encerrado dentro de esta ciudad. Te sorprenderías de la cantidad de gente que se lleva sorpresas enormes cuando les contamos de la ciudad de San José. Qué bueno, sigamos, dale, me encanta, me Vamos. encanta, me tenés súper interesado con todo esto. Bueno, contame dónde estamos viniendo. Estamos en la parada obligatoria del Mercado Central. Si vos venís al mercado y no pasas por Lolo Mora, no viniste al mercado, ¿En serio? ¿Por qué así? Este es el helado más tradicional que tenemos dentro del mercado. Desde 1901 están Wow. vendiendo todo ese helado que ves, que la gente está comiendo, es el helado de sorbetera del Lolo Mora. Wow. A todos se los ve contentos, todos se los ve disfrutándolo, nadie está hablando, o sea que debe estar muy rico. Y además los barquillos que hacen acá son hechos a mano y son increíbles. No hablemos más, no hablemos más. Don Álvaro, Hola, ¿cómo ¿cómo le va? está, Carla? Mucho gusto Tanto saludarla. tiempo. Tanto tiempo, ¿eh? Me quería presentar a Sebastián, que viene a conocer a la heladería Lolo Mora hoy. Mucho gusto, Sebastián. Un Álvaro gusto. Mora. Gusto Hola, mío. Álvaro. Todo bien, adiós, gracias. Cuénteme, ¿cuál es el secreto de tener un negocio desde 1901? Porque es impresionante y es súper intrigado. Bueno, el secreto, primero fue el abuelo, en 1901, que fundó la heladería. Luego vino ya la otra generación que fue Vistidos. Después de eso, ya quedó mi papá. Falleció y me vine para acá. Desde ahí estamos nosotros aquí en el negocio preparando el helado de sorbetera, que es una de las fórmulas únicas acá en el país. Ajá. Y se me había olvidado algo también, de que me acompañan mis dos hijos. Ajá. Uno de ellos es el que tiene el secreto de la fórmula del helado, que es Álvaro José. Una cosa importante es el nombre del negocio. El nombre del negocio, la sorbetera de Lolo Mora, como dice, es en memoria del abuelo. Este allá es el primer cuadro que tenemos. Ese fue don Lolo Mora, el abuelo. Después sigue mi padre. Y ahora, don Álvaro, sin revelar el secreto, ¿cuáles serían los ingredientes del helado de Lolo Mora? La receta es leche que no sea descremada. Después sigue canela, nuez moscada, jamaica, clavo de olor, vainilla, azúcar. Un placer, don Igual, Álvaro. Placer. Un gusto verlo. Gracias.
aquí tienen los heladitos. Aproveche. Que lo disfruten. Qué bueno están estos barquillos, están deliciosos. Bueno, aquí es comer helado sin barquillos. No es comer helado. Siempre hay que acompañarlo con los buenos barquillos. Bueno, estamos listos para empezar con nuestro banana split y lo primero que vamos a hacer es nuestra salsa de caramelo. Vamos a prender fuego. Tenemos azúcar. Y vamos a dejar que este azúcar se funda. Y después le vamos a poner un poco de crema dulce, mantequilla y vainilla. Van a ver qué fácil, qué rico que es. Lo dejamos ahí, no la movemos. Fuego bajo porque no queremos que se nos queme. Ya estamos listos, miren cómo tenemos nuestro caramelo. Mucho cuidado porque en este punto se pueden quemar y la quemadura es fatal con esto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Tenemos ahí, tenemos crema y acá siempre usen una olla como esta alta. Vamos a poner la espátula y le vamos a incorporar la crema. ¿Ven? Empieza a hacer vapor, se va a empezar de esta manera a juntar todo y vamos a poder empezar a hacer nuestra salsa. Y en este mismo lugar le vamos a agregar de una vez nuestra mantequilla y constantemente revolviendo ahora. Ahí vamos, perfecto. Acá también le vamos a poner una pizca de vainilla, apenas una gotita. Y ahora a mover. Vamos a ir batiendo y esto se va a ir juntando todo y nos va a quedar nuestra salsita espectacular. Bueno, estamos prácticamente listos. Le voy a poner una pizquita de sal. Esto le va a dar un giro muy interesante a esta salsa. Vamos a una pausa y cuando volvemos seguimos con la receta. Chau, chau. Bueno, estamos de vuelta. Vengo a dejar la salsa en la refri para que tome cuerpo, temperatura y no esté tan caliente. Ahora mismo lo vamos a hacer, vamos a hacer unas fresitas. Entonces, lo que vamos a hacer, empezamos cortando la parte de atrás. Bueno, listo con la última. Voy a prender fuego. Mientras el fuego se calienta, las vamos a cortar en cuatro. Esta receta me encanta, me parece súper divertida. Le vamos a hacer un par de cosas distintas, como por ejemplo la salsa de caramelo que hicimos con sal. Ahora vamos a hacer estas fresas, que va a ser una rápida compota con un poquito de balsámico. Y la verdad que el juego de texturas, juegos de sabores, dulce, agrio, va a quedar muy muy bueno con la banana y con el helado va a quedar espectacular. Entonces, vamos de esta manera. Yo siempre les digo, tienen que tratar de agarrar y hacer cosas divertidas, salirse un poco de la rutina. Y hoy nos salimos del banana split tradicional para venir con esta versión que yo creo que les va a gustar demasiado. Bueno, listo con las fresas. Sartén caliente, mantequilla. Vamos con esa mantequillita adentro, que funda bien. Me encanta el aroma. Bueno, listo con la mantequilla. Vamos a ir con las fresas adentro. De una vez. Y esto es una cocción muy, muy rápida. Ya van a ver, no queremos que las fresas tampoco se nos hagan un puré. Vamos a agregar azúcar. Pimienta. Estamos con la pimienta, una pizca de sal para balancear y vamos primero a mover para que se empiece a hacer la salsita con este azúcar, el jugo de las fresas, me encanta. Y acá ahora vamos a ponerle balsámico, es una preparación típica italiana para las fresas e inclusive hoy lo estamos usando como parte de nuestro banana split. En este punto vamos a apagar el fuego,
Vamos a agarrar un poco de hierbabuena, buena cantidad, y así con la mano las vamos a romper. Perfecto. Y adentro. Revolvemos. Y nos vamos a un bol donde vamos a enfriarlas. Estamos, qué bueno, me encanta esto. Vamos a dejar esto de lado. Buenísimo. El aroma que tiene esto está espectacular. Bueno, lo vamos a dejar así. Lo voy a llevar a la refri. Tome frío. Bueno, ahora vamos a hacer una crema batida muy rápida. Entonces tenemos cremita. Batidor. Azúcar. Perfecto. Y un poquito de vainilla. Eso va a estar más que bien. Bueno, estamos listos. Les muestro. A mí personalmente no me gusta la crema súper dura montada. Me gusta más esta textura, ¿ven? ¿Ven cómo va cayendo? Y se van haciendo copitos. Es mucho más natural. Demasiado dura personalmente no es mi preferencia. Entonces voy a simplemente darle una última más. Y listo. Ahora sí estamos. ¿Ven que pueden dibujar? Perfecto. Esa es la textura que estamos buscando. Voy a mandar esto a la refri. Vamos a una pausa y cuando volvemos terminamos este banana split. ¡Chao! Bueno, estamos de regreso y ya no aguanto más para comerme este postre que está buenísimo. Lo último que vamos a hacer, tenemos una banana o un banano. Le vamos a dejar la piel. Y lo vamos a hacer justo al medio, de esta manera. Vamos primero que nada a parrillarlo por el lado de la piel. Vamos con el azúcar ahora por arriba, de esta manera. Buena cantidad de azúcar. Bueno, vamos a darle vuelta ahora. Y ahora acá es muy rápido esto. Uy, qué bueno que va esto. Y con los helados va a estar súper. Ya casi estamos. Vamos a ver esta cómo va. Miren, miren, miren qué bueno que va eso. Ok, una listo. Vamos ahí. Bueno, listo con esto. Vamos a buscar todo lo que nos falta y vamos a empezar a preparar este postrecito. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Vamos a correr esto, no hace falta. Tenemos crema. Vamos con las fresas. Bueno, miren qué buena pelota de helado. Me encanta. Ahora vamos a poner salsa de caramelo. Sí, bien. Buena cantidad de salsa. Macadamias. Coco rallado. Vamos con los confites. Eso está más que bien. Y por último, no pueden faltar unas cerecitas. Acá. Vamos con otra por ahí, otra por ahí. ¿Vieron qué bueno que nos quedó este banana split? Está genial. Yo ya tengo cuchara en mano para entrarle, no puedo aguantarme más. Pero bueno, si les gustó la receta, la pueden encontrar en saboresenlinea.com. Como siempre les digo,
jueguen, diviértense, pásenla bien en la cocina. La verdad es para eso, divertirlo. Y vieron qué buena opción para jugar con nuestros hijos. Podemos cambiarle los toppings, las salsas. Lo único que les recomiendo no cambiar es el helado, porque está buenísimo. Mil gracias a la gente de Lolo, porque la verdad yo nunca lo había probado y me pareció espectacular. Vamos a entrarle, a ver qué tal. Buenísimo. Y ahí vamos. Bueno, buenísimo el tour. Contame dónde vamos a ir ahora. Ya como última parada tenemos el Café Central, que ajá, es uno de los cafés más emblemáticos del Mercado Central, donde nos van a recibir Patricia y Adrián con un cafecito fresco y muchísima actitud. Buenísimo, vamos, dale. Buenas. Patricia, ¿cómo vas? Pura vida, gracias a Dios. Mira, te quería presentar a Sebastián. Hola Patricia, ¿cómo está? Un gusto conocerla. Veníamos a conocer el Café Central y tal vez si nos pudieras contar, ¿verdad?, un poco de la historia, vale, local, del café. Bueno, Café Central inicia hace 1948 con una familia de Tibás, de apellido Chacón, donde tenía una finquita y todo el proceso fue como muy casero. Entonces ellos tenían un patio donde todo el proceso era muy natural, procesaban un café que se llamaba Torrefacto, y eso era muy usual, que era un café con azúcar. Y se hizo tan famoso el café que tuvimos que traer el café acá a la capital, al mercado. Entonces, hace 12 años más o menos fue que cambiamos de administración y nosotros quisimos resaltar el consumo del grano, ya que en el mercado, como nos visitan tanto extranjeros como nacionales, a veces como que no tenemos mucha cultura y Café Central se ha dedicado a eso, a que valore y resaltemos ese grano tan importante para nosotros como historia. Hola, yo soy Adrián. ¿Cómo vas, Adrián? ¿Todo bien? ¿Qué nos vas a hacer? Contame. Ok, yo le voy a hacer un cafecito chorreado muy tradicional aquí en Costa Rica. Le voy a hacer en este momento el Café Tres Ríos. Es un café sumamente delicioso, una acidez más demarcada con un cuerpo balanceado. Dice que viene cerca del Irazú. Viene, es de la parte del volcán Irazú. Qué bueno. Aquí tiene su cafecito, puede probarlo. Muchísimas gracias, Adrián. Claro. Sumamente interesante me pareció. Ah, la verdad que... Qué buen aroma, ¿eh? Sí, delicioso. Un sabor frutal, como digo, un sabor frutal, sí. Delicioso. Es increíble. Una temperatura adecuada. Y es que está fresco, me imagino que es de las ventajas de tener la tostadora aquí dentro del local, ¿no? Esa es la ventaja que nosotros le ofrecemos, lo que es un café recién tostado, recién molido y recién chorreado. Está fabuloso. También con la variedad, no solo chorreado, lo que es la prensa, lo que es el espresso, el cappuccino, toda la variedad del café, lo que usted guste que pueda tomar. La verdad, mil gracias. Un gusto. Conocerte. Igual, espero que le haya gustado y lo esperamos pronto. Gracias. Para seguir. Bueno, cuando quieras, estás invitado. Dale, gracias. Chao. Suerte. Nos vemos.